¡Ay! Ningún mundo, ningún gen del mundo, ningún bancón del mundo. ¡Ay! ¡Fochita! ¡Yes! Macario. ¡Qué ayudo! Macario. Écheme el aliento. ¡Ay! ¡Hola! 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 Pero Macario, ¿de dónde vienen? Ni los jamirinos. Hay una fiesta porque la productora ejecutiva del programa cumple años. ¿Quién? Me parece que se llama Susan G. Smith. Ay, es verdad, que hoy es el cumpleaños de Susan. Sí, sí. Manda unas copichuelas de no sé qué, que no vea cómo me he puesto. Pero no me ha saludado. ¿No he saludado? No. Pues ya lo siento. Buenas noches, Macario. Buenas y santas, don José. Uy, qué saludo más bonito. Sí, es una chorra, pero muy bonito. No, hombre, no sé por qué lo he dicho, debe ser por el orujo que me han dado ahí las que salen aquí con todo el culo fuera dando pirindón. Uy, qué bien me ha sentado eso. Hombre, usted que me ha saludado tan bonito. Pues sí. Porque es muy bonito eso de buenas y santas. Eso, guau, qué chorra. Es que le gustan las chorras a don José. Yo como la respeto, se las digo. No sé por qué va a ser una tontería. Hombre, porque las noches que son buenas no son santas. Y las que son santas son joías, porque te aburres. ¡Wey! ¡Wey! ¡Paisanos! Pero nunca le he visto tan lanzado. Uy, don Joselín, es que no vea cómo está de desaforado uno ahí con todas las mozas esas. Y claro, me hacen unas cosas... Que uno que quiera hacerse así como el remolón, pero ¡buah! ¡Buah! ¡Macario! ¡Buah! ¿Le han hecho algo las bailarinas? Pero una... ¡Todas! ¿Y le ha gustado? ¿Y usted qué ha hecho? Pues no. Ya estaba todo el público diciendo ¡uah! Yo he hecho lo que he podido. He cortado las orejas. Y el rabo de uno que pasaba por ahí. Si una cosa... Pues ya puede tener usted cuidado. ¿Y por qué? Porque las bailarinas son muy buenas chicas, pero saben mucho. Que me pueden dejar preñado, don José. A mi edad. No, hombre, no. Lo que pasa es que usted es un buenazo. Sí, un buenazo sí que soy, pero lo que he aprendido con usted fue... Ya soy catedrático en estos putiferios, don Joselín. Pues tenga cuidado. ¿Pero por qué? Hombre, porque usted se puede enamorar. ¿Qué es eso? ¿Usted cuando ve una mujer qué hace? No, ¿qué siente? Pero digo que ¿qué hace? No queda que lo haga todo aquí, ¿no? Uno tiene sus pudiciones y por sus pundonocias. No, eso sí, claro. Pero que si uno le gusta más que otra... Pues primero me voy con una y luego con la otra. No, ¿pero usted no cree que se vaya a enamorar? Si es que no sé qué es eso. Hombre, cuando uno no puede vivir sin una mujer... Ah, pues eso... Eso me pasa a mí, pero al revés con la mía. ¿Sí? Yo no puedo vivir, pero con ella. O sea, ¿que me he enamorado de ella? No, no. Claro, eso digo yo. ¿Y si se enamora, qué pasa? Pues me caso. Y luego a cumplir. No, hombre, Macario, usted no puede. No puedo cumplir, ¿tú cómo lo sabes? No, que no puede, que no puede. Es que si no se cumple, me han dicho que te ponen los cuernos. ¿Qué dice usted lo que le pasó al boticario? ¡Sí! El harto de vender esas pastillas antipelvis esas. Y claro, un día la mujer salió embarazada así, fues, como por arte de magia. ¿Y el que tiene que ver? ¿Querrían tener un hijo? Sí, pero él no...
Él decía a la clienta, mi mujer no tiene el problema de las pirindolas esas. Con mi problema de la metralla. ¿Cómo? ¿No sabe usted qué pasó con la metralla? Yo no conozco al boticario. Pues es muy conocido en el pueblo. Tenía de recuerdo una grana de mano de la guerra. O sea, enseñaba a todo el mundo. Mira, esto lo encontré yo en un monte. Más le valiera no haberla encontrado. Un día se cogió una cogorza como la que me cogió yo. Se metió la grana en el bolso. Estornudó a destiempo. ¡Cha! Encontraron todas sus posibilidades en el ayuntamiento. Macario, perdóneme, pero yo esa historia no me la creo. Menos se creía la que le contó la boticaria para explicarle que estaba embarazada. ¿Qué le dijo? Le dijo, Mario, Mario, soy inocencia. Me ha dicho el médico que esto ha sido un festermazofroide perdido. ¿Cómo? El médico le había dicho que a veces los festermazofroides se pierden y se medio duermen. Luego se despiertan y el que se lo encuentra, preñado. Macario. Sí, sí, festermazofroide era, sí. Yo lo tenía apuntado en un papel porque como eso no conocía... ¿Y qué dijo el marido? Pues vaya una mala suerte. El único festermazofroide perdido en el pueblo te lo has encontrado tú, cochina. Pues vaya una puntería, Alex. Pero Macario... ¿Y usted qué dice? Que eso es mentira, don José, hombre, eso es mentira. Yo eso sé que es mentira porque en mi pueblo nos conocemos todos y si entra un forastero lo conocemos enseguida. No nos íbamos a dar cuenta si viene un festermazofroide de esos de otro pueblo, hombre. Pero Macario... Pero es igual. Porque eso es una buena lección. ¿Para qué? ¿Para ella o para mí? Para todos, para que vea usted que hay que ser serio. Y usted no se puede casar. ¿Y por qué? Porque usted no se puede casar, hombre. Eso es un delito. Entonces tenía que estar media humanidad en la cárcel, don Coche. No, no. Digo que es un delito casarse dos veces. ¿Sería usted bígamo? Pues yo prefiero ser bígaro de esos que un cabesto todo el día con mi señora. No, bígamo, bígamo, no bígamo. ¡Güey! ¡Gracias, paisano! ¡Qué contento estoy! Pero, Macario, si usted tiene todo en sus manos, hombre. ¿Qué dice que tengo mis manos? Estamos en... Sí, es muy fácil, mire usted. Estamos en el siglo XX. Usted se puede divorciar porque esta es la época nuclear, la época de los avances. Hoy no hay problema. Usted se pone de acuerdo con su señora. En una época en que se llega de un país a otro en 4 o 5 horas. La época del trasplante, de todo eso. Es que no usted como... Que, vamos, que usted no tiene problema. ¿Cómo dice que es la época de qué? Pues de las cuestiones nucleares, de los viajes. No, ¿qué ha dicho del qué? ¿De qué he dicho? ¿Del qué? ¿El trasplante? Sí. Pero, don José, si nosotros trasplantábamos ya en tiempo de mi bisabuelo. Se coge una cepa, se pone en un montículo, cuando da 50 centímetros se pasa al lado definitivo y que crezca. No, no, no. Eso es parecido, pero las personas... Imagínese que usted tiene un órgano mal. Entonces, ¿le trasplantan uno bien? ¿Cómo dice? Que ahora es un milagro de la cirugía. ¿Cómo dice? Imagínese usted... que usted tiene un órgano enfermo. Bueno. Entonces le ponen uno sano. ¿Quién? Por los médicos. ¿Qué? ¿Se ponen uno sano? Claro. ¿Y un organillo? No, no, un órgano, órgano, órgano. ¿Usted no ha oído nada de los trasplantes? De los que usted habla, ¿no? ¿Y eso es caro? Hombre, eso... valdrá lo que valga. Claro, pero... ¿con quién tengo que hablar? Pero, Macario,
¿Es que se siente usted mal? No, yo, hombre, mal no que me sienta, pero claro, me da vergüenza. ¿Pero por qué, Macario? ¿Tiene usted algún órgano enfermo? Enfermo, enfermo. Pues no, está, parece cansado. Hombre, pero entonces tiene que reconocerle un médico. No, no, si lo que me pasa ya lo reconozco. Yo lo que pasa es que me da vergüenza. Pero vamos, me ha preocupado usted, Macario. No, no se preocupe. Si es que, claro, como me da usted esa posibilidad, y si uno puede mejorar. Pero bueno, dígame un momento. Espere, espere, porque esto es grave. ¿Usted qué siente? ¿Eh? ¿Que usted qué siente? Nada. Mira, pero esto tenemos que ir a un médico. No, don José, déjelo. Usted me dice dónde venden los repuestos. Y ya buscaré yo uno. No, hombre. Es que imagínese usted que va a peor. No, a peor imposible. Solo si se me pierde. ¡Ay, si recupero yo mío! ¡Ay! ¡Ay, qué bien me lo voy a pasar! ¡Muchachas! ¡Que ya hay solución! ¡Buenas noches, paisano! Buenas noches, Macario. ¡Gracias, don José! ¡Uy!